Bueno, Edurne, que yo sé que tú eres muy fan de Whitney. Soy muy, muy fan de Whitney. Y la verdad que es que es un gusto escucharte. Cantas espectacular. Cantas todos los temas de Whitney Houston con una facilidad que es un gusto escucharte. ¡Felicidades! Thank you, Edurne. Yo, Belinda, te quiero decir una cosa buena y una cosa mala. No es de mis canciones favoritas, ni es el estilo de música que más me gusta, pero has conseguido con tu actuación y tu voz que me gustara y que me transmitiera. Así que enhorabuena. Thank you so much. Y muchísima suerte. Muchas gracias. ¿Y la mala? La mala era que no era su estilo de ¿y música. ¿Y la mala? ¿Ah, eso es malo? Sí, para mí, que soy nuevo aquí, es malo. Eso descubrir, es algo malo. Descubrir un nuevo tipo de música para ti es malo. Que no me gustaba esa canción es malo. Pero porque tiene... O sea, cambiar de opinión para ti es malo. Estamos al final, no vengas ahora. Hombre, no es que no sea su estilo de música, es que no la ha mamado como yo, que para mí esta canción es un himno. Claro, esta canción para alguien de mi generación es como parte de nuestro ADN. Entonces, yo que conozco tan bien la canción y que sí que me gusta muchísimo, tengo que decirte que has estado muy a la altura de Whitney Houston. Muy. Thank you so much, Paula. That means so much to me. Belinda, buenas noches. Efectivamente, cantas extraordinariamente bien y eso no está en duda aquí.
Sin embargo, la gente no se enamora tanto de alguien que cante perfecto. La gente se enamora de la personalidad de alguien. A través de un arte, uno comunica lo que es, lo que sufre, lo que siente, lo que le quiere decir a la vida. Ahí es donde creo que has estado más pendiente de ti que de tu público. Mucha suerte. Belinda, pero ya sabes que esta noche es tu público el que tiene el poder de hacerte ganadora, de convertirte de ganadora de Got Talent All Stars. Así que muchísimas gracias y nos vemos en nada. ¡Belinda! ¡Gracias! Gracias a ti. Nos vemos ahora.